Así vamos a compartir el escritorio. Bueno, yo les he bajado ahí, bueno, yo una parte, la profesora Rita le bajó otra. Si ustedes van a Teams ahí en equipos, en el sitio cátedra, donde estamos nosotros. Acá estamos en el HI 2021. Aquí en archivos van a encontrar esa tabla que se llama empleados, mejor dicho, ese libro que se llama empleado de XLSX, que es con el cual vamos a trabajar en la clase de hoy. Después, acá en guías de ejercicios prácticos, bueno, ahí hemos bajado la tercera y última parte de la guía. Fíjense que está la parte 1, la parte 2, la parte 3, hace 15 minutos cuando la bajamos, acá está disponible. O sea que esa es la guía con la cual vamos a trabajar hasta que terminemos ahora, ¿no es cierto? Hasta el final del cuatrimestre. Bueno, vamos a ver. Vamos a abrir la guía, yo creo que la tenía abierta por acá. Les doy dos minutitos para que ustedes la vayan bajando. ¿Sí? Esta es la guía, la que están viendo. Bueno, ahí salió con un error aparentemente. Bueno, ya después la corrijo en todo caso y la vuelvo a subir, pero bueno, de todos modos en ubicación ahí sale con un error. Porque genera automáticamente, el Word genera automáticamente el índice y bueno, sé que no lo genera. Bien. Mientras ustedes van bajando, yo les voy comentando. Dice el capítulo 8, nosotros vamos a ver tablas. Y dice que en este capítulo trabajará con tablas de Excel, las mismas, le permitirán además almacenar información, analizar y administrar datos de manera sencilla. Es decir, la tabla nos va a permitir tener, digamos, de una manera ordenada la información y nos va a permitir gestionarla, es decir, poder utilizarla para dar alguna o con alguna finalidad. Ya vamos a ir viendo qué es lo que podemos hacer con la tabla. ¿Sí? Que no es ni más ni menos lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero bueno, vamos a ver que va a ser de una manera mucho más práctica. Bueno, también dice que podrá aplicar herramientas de orden y filtro, las que hemos visto en el capítulo precedente, ¿sí? Además de aplicar formatos comunes a todos los datos y les va a posibilitar también crear un resumen de datos, ¿sí? Bueno, eso también con tablas y por último acá menciona que las tablas soportan referencias estructuradas, lo que significa que en lugar de utilizar referencias de celdas, por ejemplo, mencionar a una celda, la referencia sería A1 o B5 o C7, ahí vamos a poder utilizar el nombre de la tabla y de los encabezados. Bueno, esto a lo mejor es una introducción que medio como que ahora no se permite ver la importancia que tiene la tabla. Pero bueno, a medida que vayamos desarrollando el práctico, ahí sí vamos a poder ver, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando. Yo no sé si ya han podido bajar la guía, ya la tienen, y el ejercicio. El empleado de XLSX, este. No escucho, no sé si tengo, a ver, ahí está. No sé si me han contestado algo. Bueno, bien. Vamos a suponer que ya tienen ustedes, han bajado este archivo de Excel, ¿sí? Con el cual vamos a trabajar durante la clase de hoy. Fíjense que, bueno, ahí lo podemos acomodar un poquito. Dice que normalmente para que trabajar con las tablas, es como que habría que siempre, porque podemos tener varias tablas en una hoja, ¿sí? Es como que siempre hay que dejar, bueno, en este caso no tenemos nada arriba, pero es como que habría que dejar una fila arriba, acá no hay problema porque no hay ninguna transformación arriba, habría que dejar una columna a la izquierda, una a la columna a la derecha libre, fíjense que acá está, y fila debajo libre también, ¿sí? ¿Para qué es eso? Para que el Excel sepa que si nosotros vamos a trabajar y vamos a generar una tabla,
la identifique perfectamente, ¿sí? Después hay otra, o sea, como tips, así de que es conveniente tener no más de una tabla por ojo. O sea, que si ustedes van a hacer una tabla de sueldo, a lo mejor vamos a crear otra hoja, porque esta se refiere a empleado. Si vamos a tener otra de vacaciones, generaremos otra tabla y así sucesivamente. Bien, también otro tips, o bueno, aquí hay que tomar en cuenta, es que la primera, digamos, fila, habría como que darle un formato distintivo, o sea, resaltarle de alguna forma. Yo le voy a poner un color, la voy a poner negrita, ¿sí? Y de esa forma es como que el Excel advierte como que esta fila es de encabezado. De todos modos, ustedes siempre van a ver que cuando trabajamos, ya lo hemos visto con datos, que nos pregunta si la lista con la cual estamos trabajando tiene encabezado, ¿sí? Bueno, en este caso, encabezados serían los rótulos que identifican cada una de las columnas. Sí, no sé quién me está hablando. A ver. Hola, Fabián. Ah, hola, Rita. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Aquí estamos. Bueno, ahí había comenzado. Bueno. Así que te cedo la posta. Ya no sé si ellos habrán bajado porque no me respondieron. Entiendo que sí. El tema de la guía que está ahí en el... la hemos bajado ahí en archivos, ¿sí? En guías. Y después en el ejercicio que vos le bajaste de empleado. Bueno, yo lo estaba tocando ahí, pero ya te dejo entonces en tus manos. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Yo no, al contrario, yo me desaparezco de acá. Ahí está. Así. Bueno, buenas tardes entonces. Vamos a empezar, a continuar, digamos, con lo que estaba explicando el profesor Fabián. Así es que vamos a ver entonces qué hacemos con la tabla empleados. Bueno, veo que la grabación ya está funcionando. Vamos a compartir el escritorio. Bueno, vamos a trabajar entonces sobre la tabla empleados. Vamos a poner un poquito de color como tenían recién, de manera tal de identificar a la primera fila con sus rótulos o encabezados según el nombre que se prefiera dar a esta situación. Bueno, como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, es importante que en este rango de datos no tengamos ni filas en blanco ni columnas en blanco. Por ejemplo, no cosas así. Porque justamente las herramientas de tabla van a trabajar sobre todo el bloque o el rango de celdas ocupadas, o sea, que tengan información. Bueno, vamos a ver qué es lo primero que nos pide el ejercicio. Bueno, utilice el comando tabla del grupo tablas de la ficha insertar para crear una tabla con los datos ya generados. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Este conjunto, digamos, de datos o conjuntos de celda puede ser mirado desde distintas perspectivas. Por ejemplo, ¿es un rango? Sí, es un rango. Que va desde A1 hasta G11. Está perfecto. ¿Es una lista? Sí, es una lista que va de A1 hasta G11. Fíjense que en herramientas anteriores han estado acostumbrados a lo mejor al concepto de rango, al uso de la palabra rango, al uso de la palabra lista, que en realidad hacen referencia a lo mismo. Difieren o se denominan de diferentes maneras cuando o en función al paquete de opciones que tenemos disponibles para cada cosa. Por ejemplo,
Un filtro lo aplicamos sobre una lista, que es lo mismo que un rango. Una tabla la vamos a generar, ¿no es cierto? Sobre este también, este rango, esta lista, este conjunto de celdas ocupadas. Bueno, para eso, ¿qué tenemos? A ver, vamos a desanclar esto. Que si no, no puedo ir al menú. Ahí está. Insertar. En insertar, en la ficha insertar, fíjense que tenemos tabla y tenemos tabla dinámica. Vamos a trabajar con las dos. Primeramente vamos a comenzar utilizando tabla, que es lo que vamos a hacer ahora. Posteriormente vamos a trabajar con tablas dinámicas. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar, como hacemos siempre, todo el conjunto de celdas que queremos convertir en tabla o a la cual le vamos a aplicar la acción de tabla. Y vamos a ver qué nos dice acá para crear una tabla. La primera fila será la de encabezados. Muy bien, entonces vamos a tablas y nos dice, el rango va a ser A1, G11. ¿La tabla tiene encabezado? Sí o no. Si hemos seleccionado con la primera fila que tiene los títulos o encabezado, que es lo mismo, o nombres de campo, que es lo mismo cuando hablemos de base de datos, tildamos la opción que dice la tabla tiene encabezado. Aceptamos y ya va a considerar de esa manera que la primera fila es de encabezados. Le voy a cambiar el color, si no, no vemos los títulos. Automático. Ahí está. Bien. Bueno, mediante el grupo propiedades de la ficha herramientas de tabla, coloque un nombre a esta tabla. Por ejemplo, empleados. Nosotros, ¿qué hemos hecho con la acción anterior? Hemos definido un rango como tabla. Bueno, ahora, ¿qué dice? Estando en tablas, haciendo clic en cualquier lugar de la tabla, fíjense que aparece una herramientas, aparecen las herramientas de tabla y dice diseño. ¿Qué nos dice acá? Mediante el grupo propiedades, que no lo tengo, acá está. Propiedades, le vamos a dar el nombre, fíjense que por defecto dice tabla 1. Cambiar tamaño de la tabla, eso sería, si lo tuviéramos que cambiar, le vamos a poner empleados. O sea que todo este rango que hemos seleccionado, fíjense que hagamos clic. Donde hagamos clic, vamos a ver que dice empleados. Ya si hacemos clic afuera, no. Ese es el nombre que le estamos asignando a nuestra tabla. Aplique un formato a los datos de la tabla seleccionando un estilo que sea de su agrado. Por defecto, fíjense que al generar la tabla, aparece dentro de la generación de tabla una aplicación de filtro, que yo en ningún momento apliqué filtro, sino que solo al generar tabla hizo la aplicación del filtro. Y por otro lado, visualmente ha coloreado fila de por medio con un tono celeste en este caso. ¿Eso para qué se hace? Para una mejor visualización, de manera tal que podamos distinguir perfectamente las filas una de otras. Uno puede cambiar ese estilo de la tabla, fíjense que en la ficha diseño
en el grupo diseño, a la derecha están los estilos de tabla. ¿Y eso qué significa? Que podemos pasarla a otro color, por ejemplo, rojo, negro, el celeste que teníamos, ¿ven? Rosa, otro tono. Bueno, ahí tenemos distintas opciones, verde. Cada uno de la manera, le voy a sacar esta pintura amarilla para que vamos viendo el estilo completo. Naranja, lila. Bueno, son distintos colores que podemos darle a la tabla. Entonces tenemos tonalidades claras, medias, oscuras, podemos armar un nuevo estilo de tabla. Bueno, son diferentes maneras de justamente elegir un estilo de tabla. Bien. Bueno, aplique un formato a los datos de la tabla, ya está. Inserte una fila con datos al final de la tabla y otra entre medio de las filas existentes. Bueno, vamos a hacer una inserción. Eso es para que vean cómo funciona la inserción al final y la inserción al medio. Ojo con esto. Si yo inserto una fila en el medio y no voy a tener problema porque va a formar parte, va a seguir formando parte de la tabla que había definido. El rango que ocupe esa tabla se va a redefinir y se va a incrementar en una fila más. Entonces le voy a poner nombre y apellido. Invento cualquier dato, ¿no es cierto? Bueno. Y acá vamos a tener la siguiente situación. Si yo incorporo una fila despegada de lo que sería la tabla, que por ejemplo sería en la fila siguiente, voy a poner nuevo nombre. ¿Qué pasó? Automáticamente me lo va a incorporar a la situación anterior. Vuelvo para atrás. Otra es que yo hubiera hecho clic en este último dato, en el último número de hijos, ¿por qué? Por ser la última celda ocupada, diera entrada, si bien no veo nada, pero estaríamos ante la misma situación. Bueno, pongo nuevo nombre. Ah, perdón. Y lo completo con los datos que considere convenientes. Bueno. Entre la columna sueldo y número de hijos, inserte una columna que le permita calcular un adicional del 20% sobre el sueldo. Sueldo y número de hijos. Inserto
una columna que nos dice que va a tener un 20% adicional sobre el sueldo. Bueno, sería un 20% sobre la columna anterior. Igual a sueldo, fíjense la diferencia que tenemos ahora respecto de cuando construíamos fórmulas habitualmente. Cuando no usábamos tabla, ¿qué nos hubiera salido? En vez de corchetes, arroba, sueldo, ¿qué hubiera salido? F2. Y no sale F2, sino que aparece una arroba sueldo que hace referencia, es como si esa arroba sueldo me dijera que para toda la columna le va a dar el mismo tratamiento. Y lo multiplico por el 20%. ¿Ven? No hace falta ya copiar y pegar la fórmula. Automáticamente a todos los elementos que formen parte de la tabla les va a dar el mismo tratamiento. Entonces, cuando estamos frente a la situación de tabla, en la fórmula las referencias de las celdas pasan a ser arroba y el nombre del encabezamiento. Bien. Hagamos clic donde sea, fíjense cómo quedó la fórmula, como corchete arroba sueldo por el 20%. Active la fila de totales en la tabla. En dicha fila, calcule la edad promedio de los empleados, cantidad de empleados, total general de sueldos y total general de sueldos incrementados. Edad promedio, cantidad de empleados. Active la fila de totales, o sea, hago clic en cualquier lugar de la tabla. Nos vamos a la herramienta de tablas diseño. Y donde dice opciones de estilos de la tabla, fíjense que tienen cliqueado fila de encabezado, fila con bandas. Fila de totales. ¿Ven? Hacemos clic en fila de totales. Acá, bueno, si hubiéramos hecho sin bandas, sacamos ese coloreado, digamos, renglón por medio, como habíamos visto anteriormente. Lo mismo pasaría con las columnas. Fila de totales incorpora una fila de total que, ¿qué particularidad tiene ahora? Me va a permitir, haciendo clic en los totales de cada columna, poder definir si voy a sumar, si voy a promediar, qué cosa voy a hacer con ese total. Por empezar, decía, edad promedio, cantidad de empleados. Bueno, en edad, hago clic en edad, fíjense que aparece la posibilidad de seleccionar alguna operación. Dentro de esas operaciones o funciones que usábamos anteriormente en Excel, podemos utilizar promedio. Con solo elegir promedio, no tengo que construir la fórmula y automáticamente solo Excel construye las fórmulas subtotales. Fíjense que la lógica y el orden que se le ha dado a las guías, digamos, de estudio, tiene total coherencia por lo siguiente. Primero vieron la herramienta filtro, ya sea automático o avanzado. Y después vieron la función subtotales. Y habíamos dicho, la función subtotales es la única que se puede aplicar para listas filtradas. Hablábamos del concepto de lista filtrada. Cuando definimos tabla, bueno, la lista pasa a ser tabla y las funciones pasan a armarse bastante automáticamente a través de la arroba, como hicimos acá con el 20%, arroba sueldo. Y por otro lado, al incorporar la fila de
totales, en realidad lo que está incorporando es la función subtotales que antes hacíamos a mano. O sea, que la herramienta tabla es como que ha automatizado el trabajo que hicimos en la unidad anterior entre el filtro y los subtotales. No es tan así, pero como para hacer una ubicación bastante generalizada, en que todo eso ahora se logra de una manera más sencilla. Fíjense que solamente elegí promedio y no tuve que escribir la función promedio ni la función subtotales. ¿Cómo se armó? Como subtotales 101, recuerden que el primer parámetro era el número de la función, y edad entre corchetes, que hace referencia a la columna edad. Acuérdense que este primer código, si lo armábamos a mano, no voy a desarmar esa, subtotales, ven, 101 es promedio. Y no uno, si lo hubiéramos armado a mano, muy probablemente hubiéramos puesto uno. Acá automáticamente hemos puesto, o se ha colocado, 101, ¿sí? Muy probablemente para diferenciar que estamos dentro de la tabla. Bien, entonces tenemos un promedio de 32 años. De ahí en más, si le queremos quitar decimales, agregar decimales, como es una edad, sería bastante lógico dejarla como visualizarla como entero. Después se pedía también cantidad de empleados. Bueno, la cantidad la puedo calcular sobre cualquier columna, pero siempre es recomendable sobre los datos elementales de la persona. En este caso no tengo el DNI, tengo el nombre, lo puedo hacer sobre la columna de nombre. Tenemos cuenta, contar números. Acuérdense que contar números cuenta solo argumentos numéricos y cuenta sería una cuenta total, no importa si es numérico o alfabético, y ahí tenemos la misma situación anterior. Se arma automáticamente la función subtotales con la columna nombre y el código correspondiente a la función contará si lo hubiéramos hecho a mano. ¿Qué más nos pedía? Total de sueldos y total de sueldos incrementados. Total de sueldos sería suma. Bueno, acá yo hice los incrementos solo, dice sueldos incrementados. Suma. Vamos a cambiar la fórmula porque acá considera el incremento solo, le vamos a sumar el sueldo, para que quede el sueldo incrementado. Bien. Mediante la función filas, obtenga la cantidad de filas que posee esta tabla. Bueno, existe la función filas. En donde puedo señalar la matriz. ¿Y qué es lo que va a decir? Si señalo toda la matriz, todo el rango, toda la lista, toda la tabla, y bueno, va a contar la cantidad de filas que seleccioné. Si la seleccioné con título y con totales, me dice que la tabla consta de 14 filas. Si yo quiero saber en realidad cantidad de personas, bueno, seleccionaría menor cantidad de filas y me daría justamente 12 como me dio este subtotal.
Eso depende de lo que uno quiera contar. Si quiere contar toda la matriz, también podría ponerle empleados. Fíjense que en vez de seleccionar, yo podría utilizar el nombre de la matriz, que es empleados, y cuando empiezo a escribir empleados, fíjense que solo lo va proponiendo. Aparece la palabra empleado, que la puedo escribir, y lo puedo seleccionar. Y, bueno, como filas netas, digamos, de cantidad de empleados, me da 12. Sin los títulos y sin los subtotales. Y si uno quisiera incluir a todos, bueno, ahí lo tiene que hacer manualmente, como hicimos al principio, que en realidad lo coherente es lo primero, porque consta justamente de la cantidad de personas que tendríamos incluidas en la tabla. Bien. Mediante un filtro, seleccione a aquellos empleados casados cuyo sueldo se encuentra por debajo de 4.500. Empleados. Casados, voy a estado civil, casados, cuyo sueldo se encuentre por debajo de 4.500. Bueno, como son poquitos, lo podría hacer a mano, pero lo correcto es que vaya a filtro de número y ponga menor que 4.500. Bueno, tendríamos 2. ¿Qué pasó con las filas? Y las filas siguieron quedando como estaban. Las vea o no las vea, filas sigue diciendo que tengo 12 personas. Que estoy visualizando 2 por el filtro, bueno, es otra circunstancia. Elimine los filtros aplicados en el inciso anterior. Sacamos los filtros, seleccionar todo. Seleccionar todo. Bueno, desde el editor de Visual Basic, elabore una macro que recorra toda la tabla a los efectos de colorear con rojo las celdas correspondientes a los empleados cuyas edades se encuentran por debajo de una cantidad de años seleccionada. Utilice control de número para seleccionar la edad. El valor límite superior del bucle for next debe ser devuelto por la función filas. Bueno, vamos a ver. Nos dice desde el editor de Visual Basic, si fuera desde la hoja, bueno, sería mucho más fácil. Vamos a hacerla desde el editor, como dice acá. Vamos al editor. El problema es que no sé de memoria los colores. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un color rojo. Y le vamos a copiar esa parte. Vista, macros. Grabar macro. Vamos a poner. Bueno, supongamos que quiero pintar de rojo este inicio. Rojo.
Y detengo la grabación. Bueno, ahí tenemos el color rojo. Ahora vamos a sin relleno y volvemos a la normalidad. Bueno, ¿qué teníamos que hacer entonces? Vamos a intentar resolver esto. Elabore una macro que recorre toda la tabla, los efectos de colorear con rojo las celdas correspondientes a empleados cuyas edades se encuentran por debajo de una cantidad de años seleccionada. Control de número para seleccionar la edad. Bueno, vamos a hacer eso primero. Utilizar control de número para seleccionar la edad. Vamos a poner edad. Voy a cerrar el correo porque cada 2x3 vuelvo al correo. Edad, el valor límite debe ser devuelto por la función filas. Ah, que sería esta que tenemos acá. Bueno, edad. La edad más o menos ronda entre 24 y 40, por lo que se ve. Control de número sería. Control de nuevo. Desarrollador, insertar, control de nuevo. Bueno, dibujamos el botón de control de número, formato, vamos a poner entre 20 y 50, por ejemplo. Valor mínimo 20. Actualmente no tenemos nada. Valor máximo 50. Incremento de 1 en 1. Vincular con la celda. Vamos a colocar la del lado. Ahí tendríamos nuestro control de número. Funciona. Bueno. Ya hicimos el control de número, tenemos el valor de la función fila. Entonces tenemos que hacer un for next que recorra todo hasta, como dice acá, el valor que tiene la función filas. Y vamos a colorear las celdas correspondientes a los empleados cuyas edades se encuentran por debajo de esa cantidad. Bueno, vamos a usar esto del color. Vamos a hacer otra macro. Subcolorear. Es decir, para fila empieza 1 hasta, sería hasta 2, hasta 12, hasta el valor de fila, que ya lo vamos a escribir, ya lo vamos a sacar. Next fila. Podemos poner que una variable, que le vamos a poner fin, puede ser igual al valor de la celda. A ver cuál es la celda. Sería A16, entonces sería fila 16, columna
1. Ahí está. O sea que en vez de poner 12, pondría fin. ¿Se entiende esto? ¿Para qué vas a estar? Porque, ¿qué pasa? Yo podría poner de 1 a 12 porque sé que tengo 12 filas, que es el valor que me da la función filas. Pero lo que me dice aquel enunciado es que el límite superior del bucle for next debe ser devuelto por la función filas. Bueno, una forma es que yo use acá la función filas y me dio por resultado 12. Entonces, tendría que tomar el valor que me devuelve la función filas, porque a lo mejor si después elimino 3 personas, ven, ya son 9 filas. Entonces tendría que ir a modificar la macro. Para no modificar la macro, si yo pongo que fin es el valor que tengo de la función fila, puede ser 12, puede ser 9, o según la circunstancia. Entonces yo lo que hago es tomar una variable fin, o a lo mejor vamos a probar si funciona directamente, en vez de fin, poner acá cells 16.1, que es donde tengo la función fila. Y parece que lo toma. ¿Ven? Ahí tendría 16.1. Es para que el 12 no sea fijo. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Tenemos que preguntar ahora, si la edad, volvamos a la planilla, si la edad está por debajo de esta edad seleccionada, o sea, de este 37, que yo si lo cambio, puede ser 30, puede ser 25, puede ser 33. Entonces, tengo que ir preguntando, si las edades están por debajo de esto, tengo que pintar de color rojo el nombre correspondiente. Bueno, vamos a ver cómo sale todo esto. Entonces, y sería, empezaríamos en D2. En D2. Por lo tanto, si empiezo en D2, sería, si la celda fila más 1. A, B, C, D, columna 4. Es menor que 30, que menor, perdón. Ya lo vamos a repasar. Menor que qué cosa. Que el valor que tengo en la celda 16,4, porque sería D16. 16,4. Entonces, ya vamos a ver qué hacemos. A ver ahí si se interpreta. Vamos a repasar esto. Nuestra fila la empecé en 1.
¿Por qué? Porque nosotros vamos a recorrer de 1 al valor que tengo como resultado de la función fila, que es 12. O sea, va a ser un recorrido 12 veces, de 1 a 12. Pero ¿qué pasa? En la fila 1 están los rótulos. Entonces, lo que voy a preguntar es si la celda de la fila que sigue, o sea, de la 2-4, es menor a la edad seleccionada. ¿Ven? La edad, que es este primer 30, sería fila 2, columna 4. Tengo que ver si este 30 es menor que ese 33. Si es menor que ese 33, ¿a dónde estoy? Tengo que colorear de rojo. ¿Qué cosa voy a colorear de rojo? Voy a copiar esto, que es el colorear de rojo. Nada más que no me voy a posicionar, no voy a seleccionar a 13, sino que voy a poner cell a dónde estamos en la columna 1 y sería fila más 1, coma 1. Punto select. Sea, me voy a posicionar cuando fila valga 1, sería en el lugar 2, 1 más 1 sería 2, columna 1. O sea, 2, fila 2, columna 1. Alonso Victoria. Si no lo es, o sea, si es, hago todo esto. Si no lo es, no hago nada. Entonces no pongo nada, no pongo else directamente en if. A ver si dice alguna otra cosa que tenga que hacer. Colorear con rojo las celdas correspondientes a los empleados cuyas edades se encuentran por debajo de una cantidad de años seleccionada. Bueno. Vamos a ver si funciona todo esto. En teoría habría terminado mi macro. Si no es si no está por debajo o no se cumple la pregunta, entonces no hace nada. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Error no dio. Vamos a ver qué pasó. Ah, sí. Bueno. ¿Qué pintó? ¿Qué pintó justamente las edades menores a 33? Si yo ahora bajo la edad, bueno, obviamente tengo que ejecutar de nuevo la macro y podría ponerle que previamente limpie de color rojo, o sea que saque esa pintura roja, porque si no, si yo ahora lo ejecuto, me va a pintar de rojo sobre lo anterior, entonces va a quedar todo pintado. Por ejemplo, ejecuto. Ven y... Ah, no, quedaron bien. No, por ejemplo, este 30 quedó pintado. 28, 24, 25, 27. Vamos a ver si está pintando bien esto. A ver, primero vamos a hacer una limpieza.
Primero vamos a sacar de acá. Lo vamos a probar y ya vamos a hacer una macro para eso. Ahí está. Bueno, como los colores no los sé de memoria, voy a hacer lo mismo que hice recién con el tema del color rojo. Vamos a poner vista, macro, grabar macro. Voy a poner limpiar. ¿Y en qué consiste esta macro? En seleccionar este rango. O podría seleccionar toda la columna. Y ponerla sin relleno. Detengo la grabación. Y vamos a las macros. ¿Ven? Acá está la macro de limpiar. Yo podría, al empezarla a colorear, decirle que haga un call, como habíamos hecho en ejercicios anteriores, un call a limpiar. Entonces, antes de colorear, que limpie y después comenzamos. Selecciona columna, limpia. Y esta instrucción la voy a sacar porque estaría de más, porque después acá en fila ya nos posicionamos en en la 2.1. Bien, vamos a ejecutar. A ver qué pasa. 27, 25, 24 y 28 serían menores que 30. Vamos a bajar un poquito la edad. Vamos a poner menores a 28 para que no nos pinte Rodríguez y solamente queden pintados. Vamos a poner 27, así queda solamente pintados González y Domínguez. Bueno, vamos a ejecutar la macro. González y Domínguez. Bien. Bueno, a ver, ¿se entiende? ¿Repetimos algo? Fíjense que es una macro variadita, variadita donde hemos saltado, digamos, por varios aspectos de los que hemos visto, pero que los hemos utilizado prácticamente todos juntos. Por ejemplo, hemos armado una macro desde el editor de Visual Basic. ¿Qué pasa? Como los colores no los sé de memoria, y por ahí, digamos, a lo mejor es complicado recordar todo este tipo de instrucciones, ¿qué hice? Hice alguna macro para decir, bueno, a ver cómo es el tema del color rojo y después el tema de volver el color a la normalidad o desactivar el color. Fíjense que de manera automática me fui ayudando con cosas que desconozco para armarlas desde el editor de Visual Basic. Como todo va a parar al editor de Visual Basic, después que hice tanto el rojo como el eliminar el color, lo fui utilizando dentro de la macro. Entonces es como que el armado de macro me manejo siempre con las estructuras que hemos estudiado, que hemos visto, el for, el if, la utilización de una variable y después el resto voy combinando entre lo automático y lo manual.
No sé si se entendió a nivel de la estructura, si quieren que veamos nuevamente algo. Preguntas que tengan para hacer. Bueno, ya que hemos hecho todo esto, vamos a guardar. Empleados, archivo, guardar como. Bueno, lo guardo en mi carpeta de trabajo. Voy a poner empleado resolución 2020. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué me olvidé? De poner el libro habilitado para macros. Exactamente. Libro de Excel habilitado para macros. Ahora sí. Bien. Bueno. Bien. Repito entonces, fíjense que fue un poco el armado de esta macro, tratar de sacar del archivo de la cabeza, digamos, todo lo que fuimos aprendiendo anteriormente. Combinar un poco lo automático, combinar el editor de Visual Basic. Lo que no sé, no me preocupo y lo hago automático y después lo copio, lo pego. Y de esa manera quedó armada la macro. Vamos a ver ahora. Ah, inserte una nueva fila en cualquier lugar de la tabla, complétela con datos y verifique que la macro siga funcionando correctamente. Bueno, esperemos. Vamos a insertar. Vamos a poner fila nueva, no vamos a poner todos los datos. Le voy a poner la edad solamente, vamos a poner 26. Bueno, fíjense que automáticamente, y acá tenemos un problema. ¿Cuál sería el problema? Que puso la celda 16 y ahora pasó a la 17. Exactamente, exactamente. Bien. Dos soluciones. O tendría que haber usado las columnas I1 y J1, que sé que no van a cambiar al insertar filas. O bien, en vez de hacer esto, vamos a ver si me permite utilizar... Voy a poder utilizar filas. No. No lo intento. Voy a poner acá filas de la matriz emplear. Acá. ¿Por qué se me quiso unir a la matriz de empleados? Porque estaba inmediatamente siendo la columna posterior y pensó que podía ser una incorporación, digamos, a la tabla. Entonces, filas de empleados, 13. Sacamos esta, sacamos esta. Y el otro problema sería la edad, la celda vinculada, la voy a hacer con K1. Entonces el 27 lo voy a escribir acá. Si no, va a pasar lo mismo. Acá. Esto es por dar una solución fácil, digamos. Bueno, vamos a ver qué dice ahora. Ejecutamos. Y volvemos a ver, no pinto nada.
A ver, esto lo tenía que sacar. Ah, no hice el cambio de las referencias, que uno es J1 y el otro sería K1. J1 y K1. Esto que era 16, 1 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uno, columna 10. Y acá la columna sería fila 1 en vez de 16 y la columna sería 11. Edad 28 y marco cualquier cosa. A ver qué nos habremos equivocado. ¿Qué me habré equivocado? Ah, que puse 11.4 y es 11. No, que es acá. 11. A ver, ahora sí. Si tengo 28, 27, 25, 24, 26. Y este con 28 no, porque es menos estricto. Ahí estaría bien. Vamos a poner ahora una edad que sea, acá le voy a poner 22 y voy a volver a ejecutar para ver si el recorrido lo hace completo y acá voy a poner 23. Estaría bien. La primera, la última y las otras que tenía. Bueno, ¿qué modificaciones hice acá? Que saqué la 16.1 y puse 1.11 y 1.10 porque serían ambos valores en la fila 1. Uno está en la columna J y otro en la columna K, que serían la 10 y la 11. 10 y 11. Bueno, guardamos. Utilice ahora la herramienta filtro para visualizar solamente a aquellos empleados señalados en el inciso anterior. Bueno, filtro ya lo tenemos. Y serían los que están pintados de rojo o bien los que tienen una edad menor que 28. Puedo hacerlo de dos maneras. Fíjense, por color. Por texto, bueno, no. Porque en realidad el filtrado, si es por edad, me tengo que ir a la columna de edad. Pero si estoy en la columna nombre, puedo hacerlo por color y elegir rojo. Esa sería una forma sencilla. Y si no, vengo a la edad y en edad, filtro de número menor que no voy a poder ir ahí, entonces le voy a tener que poner 28. Que sería lo mismo. Entonces, de una u otra manera, puedo realizar el filtro.
Bueno, lo que dice referencias estructuradas en realidad ya lo vimos, es el hacer clic en cualquier celda correspondiente al sueldo incrementado y observar cómo está armada la fórmula. Bueno, habla de la arroba y los corchetes, ahí está multiplicado por 1,2, yo hice 0,2 o 20% y le sumo el sueldo, que sería lo mismo, pero es lo que ya vimos anteriormente. Bueno, a ver, antes de pasar al próximo ejercicio, ¿algo que quieran que revisemos de acá? ¿Alguna situación para preguntar? ¿Nada por preguntar? Bueno. Vamos a ver entonces qué es lo que tenemos a continuación. El ejercicio que sigue hace referencia a una tabla artículos. Artículos de kiosco, que dice que contiene la siguiente información: código, nombre y marca. Bueno, yo para acelerar un poco los tiempos, lo que hice fue en la segunda hoja del archivo este empleado, puse una hoja de artículos con algunos como ejemplo. Así ya tenemos artículos cargados. Entonces dice, código, nombre y marca de artículo. En la misma celda colocar nombre, un guión y la marca. O sea, una columna el código, otra el nombre, guión, la marca, otra cantidad en stock y otra precio unitario. Cree una tabla con estos datos y asígnele el nombre artículos. Bueno, voy a cerrar acá la parte de macro, que ya la habíamos visto. Bueno, como hicimos anteriormente, seleccionamos, insertamos tabla, que la tabla tiene encabezados, y una vez que la definimos, en lugar de tabla 2, le ponemos artículos. Genere dos columnas nuevas que contengan una al nombre del artículo propiamente dicho y otra a la marca. Utilice las fórmulas necesarias para que la columna marca quede en mayúsculas. De la misma manera, la columna nombre, primer carácter con mayúscula y los siguientes con minúscula. Oh, bueno. Vamos a ver qué hacemos con esto. ¿A dónde van las columnas? No dice dónde. Bueno, les vamos a poner al lado. Vamos a generar dos columnas. Ah, ya se los di hecho. En realidad esto era así. Nada más que acá está escrito. Bueno. Las columnas ya las tenemos, no las vamos a generar, borramos el contenido que no tiene ninguna fórmula y vamos a tratar de armar la fórmula. Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos usar izquierda, podemos usar extrae. Extrae de este texto. Posición 1. Ah, no, no sirve esto. Porque todas tienen distinta longitud. Tengo que hallar, digamos, el guión.
Hallar. El guión. Dentro de este texto. Y a partir del primer carácter. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez, once. Está en la posición 11. A ver, ahora extrae de este texto la posición inicial, que es 1. Y después, si tenía 11 caracteres, que es el guión, le voy a restar 2. 1 sería el espacio. O sea, todo este hallar menos 2. Uno sería el guión, otro sería el espacio. 11, 10, 9. Ah, me faltó. No, está bien. ¿Qué no le gustó? Extrae del texto, posición inicial 1, número de caracteres. Y ya me falta un paréntesis acá. A ver, revisen. Por empezar, utilice un hallar para identificar el guión. El guión lo encontró en el primer caso en la posición 11. Entonces, ¿qué hice después? Hago de cuenta que todo ese hallar es un 11 y lo encerré entre el paréntesis rojo, que es el que se visualiza. Me olvido del hallar y me quedo con la idea de que todo ese hallar es un 11 para poder armar la fórmula. Después, ¿qué hago? Un extrae de qué, de lo que está o de la cadena de caracteres que está en ese lugar, en B2, donde empiezo en la posición 1 para que empiece en la C, y que se extienda, o el número de caracteres, en vez de ser 11, digo no, que en lugar de 11 le saco 2 para que sea 9. ¿Por qué 9? Porque un lugar está ocupado con el guión y el otro lugar está ocupado con un espacio. Entonces, de por eso es que le resto 2. Automáticamente, fíjense que esto ya se copió en todas las otras filas. Bueno, y ahora con la marca sería lo mismo, un poco al revés. Posicionar. Hacer el extrae, digamos, hacer el hallar. Y una vez que hice el hallar, ya en vez de empezar en el 1, tengo que empezar en el hallar más 2. Y la cantidad de caracteres y va a ser variable. Ahí se complicaría con un largo, estoy pensando en voz alta a ver qué puede ser más fácil. Otra es que en vez de extraer, tome, en este caso, derecha, para que no tenga que estar contando. A ver, vamos a ver qué es lo que sale. Cualquier idea la van diciendo. Hallar.
¿Qué busco? Guión. Dentro de este texto. Dijimos desde el número inicial que es 1. Lo mismo que teníamos antes. Cuando hice el layer me dio 11. Ahora, si yo coloco derecha. De este texto, y ahí estamos en el 11 más 2, y si no, no me voy a salvar de un largo. Quedó feo, ¿no? Ah, sí. No, no me voy a salvar del largo. Ah, sí, este use derecha o use extrae. ¿Por qué? Porque sería el largo total. Entonces va a quedar mejor, me parece, con extra. Extra. Del texto, posición inicial sería el hallar más 2. Y la cantidad de caracteres. Oh, se complica esto, sería. El largo de esto. Menos. El largo de todo eso menos el hallar ya lo vamos a simplificar de alguna manera. El hallar que fue 11. Bueno. A ver, quedó bien. Sí. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Si quieren, ponemos en otras columnas los hallar y el largo. No sé si se entiende o se complicó mucho. Si está muy complicado, saco los hallar aparte como para que lo armemos un poco más simplificado. Mejor dicho, la fórmula la dejo como está y en una columna lo hacemos más despacio. ¿Quieren que lo hagamos así? Sí, profe, si puede ser. Por eso. Lo dejo así, que es la fórmula completa. Pero lo vamos a hacer más despacio. Vamos a poner nombre y marca. Nombre 2. Marca 2. Marca, ya le pone marca 2. Y vamos a poner acá un hallar. Y vamos a poner un largo.
¿El ayer para qué lo uso? El ayer lo uso para encontrar el guión. Entonces, ayer de esta cadena. Perdón. Primero va, ¿qué cosa quiero hallar? ¿Qué quiero hallar? El guión. ¿A dónde lo quiero encontrar? Dentro de toda esa cadena de caracteres. ¿Desde dónde empiezo a investigar, digamos, o a contar? Desde el primer lugar. Me parece que estaría entendible. O sea, el hallar del guión sería hallar el guión dentro de la cadena de caracteres y empiezo a contar desde la primera letra. Bueno, entonces, acá tenemos la posición, voy a poner hallar el guión para que sepamos qué es lo que es. El largo, que también lo necesitamos, es el largo total de este texto. Entonces hago largo de ese texto nada más. Me dice la cantidad de caracteres que tiene cada uno. Bueno, ¿cómo obtenemos entonces el nombre? Podemos hacerlo con izquierda o con extrae y a la marca podemos hacerla con derecha o con extrae, es lo mismo. Pero en ambos casos vamos a necesitar el hallar y vamos a necesitar el largo en el caso de la marca, porque justamente está a la derecha y todo lo que está a la derecha va a llevar implícita la longitud. Por más que lo haga con derecha o con extrae. Bueno, ¿cómo obtenemos el nombre? El nombre es más difícil porque siempre uno empieza todo a contar desde el primer carácter. Entonces, hacemos extrae. Extraigo. De este texto, y desde la primera posición, porque es lo que está a la izquierda, ¿cuántos caracteres? Y bueno, en el primer caso, si yo cuento la cantidad de caracteres de caramelo, son 9. Chocolate, también. Chupaletas, 2, 4, 6, 8, 10. Jugo, 4. Fíjense que en todos los casos son 2 menos que el hallar. Caramelo son 9 y el hallar dice 11. Chocolate 9, el hallar dice 11. Jugo 4, el hallar dice 6. ¿Por qué dice 6, 11 o 12? Porque es en realidad el guión. ¿Sí? No el final de la palabra. Entonces, utilizo, veo que esas reglas se cumplen todos, utilizo el largo, perdón, el hallar, menos 2. Le voy a sacar este guión, si no se va a confundir con la operación. Le pongo así. ¿Eso se entendió? Sí, profe. Bien. Allí tendríamos entonces los nombres. Vamos a ver ahora qué hacemos con las marcas. Bueno, las marcas es un poquito más complicado porque no tengo el número inicial. Ese número inicial es variable. No puedo decir que empiece a contar desde el 10, desde el 11, como hice en el caso anterior que contaba desde el 1. ¿Por qué? Porque eran los de la izquierda. Ahora, al ser los de la derecha, para colmo el largo es variable. Entonces, no sé cómo contar o desde dónde contar, ni sé hasta qué lugar contar, porque tampoco conozco la longitud. Por eso es que calculamos el largo.
¿Ven? En el primer caso tiene 21, en el otro 17, 18, 13. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que poder posicionarme en el guión, que ya lo hemos encontrado con el hallar. Y una vez posicionados en ese guión, avanzar dos lugares a la derecha. O sea que si el hallar dice 11, la marca en este primer caso estaría empezando en el 13, que sería Georgalos. Lo mismo pasa en el otro. En el caso de las chupaletas, si el hallar está en 12, la A de Arcor está en el 14. Y en el caso de jugo, si el hallar, el guión, está en el 6, la C de Cepita está en el 8. Entonces está en el hallar más 2. ¿Cómo voy a hacer esto entonces? Él extrae. De este texto, siempre ponemos de qué texto se trata. La posición inicial, ¿cuál va a ser? El hallar más 2. En lugar de 11, 13. En lugar de 12, 14. En lugar de 6, 8. La cantidad de caracteres. Y no sé cuántos caracteres. Le vamos a poner, por ejemplo, 4. Para cerrar la fórmula y después la modificamos. ¿Ven? Empezamos bien. Pero vemos que todos no terminan en el mismo lugar. No tienen todos el mismo largo. Entonces, extraemos del hallar más 2, o sea, de dos posiciones después del hallar, pero acá este 4 no me sirve ni 4, ni 6, ni 5, porque son todas palabras de largo variable. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo tengo calculado el largo total, que es 21, a ese largo total le puedo sacar los 11 primeros, que son los del hallar. Si yo le saco los 11 primeros, que son los del hallar, estoy sacando caramelos, el espacio y el guión. Entonces le pongo, en vez de 4, le pongo el largo, que son 21, menos el hallar, que son 11, me quedan 10. Fíjense que me está sobrando 1 porque Georgalos tiene 9. Entonces le voy a restar a su vez 1 más. Porque al sacarlo del hallar estoy sacando hasta el guión inclusive, pero no estoy sacando el espacio que sigue. Entonces ese menos 1 está representando al espacio que sigue después del guión. Y ahí tendría el resultado esperado. No sé si así se entendió un poco mejor. Sí, profesor. Entonces dejamos las dos formas para que vean después en la grabación cómo está hecha. Una fórmula con el hallar, el largo, digamos, puestos en otra columna. Y bueno, la fórmula grande, digamos, que sería todo colocado en una sola celda. Bien. Bueno, a ver qué más nos pide ahora, porque parece que estos ejercicios piden muchas cosas. A ver, hemos obtenido el artículo y la marca. La columna de marca que quede en mayúsculas. Marca. A su vez en mayúsculas. Si tenemos suerte, existirá la función mayúscula.
Sí, mayúsc. Simplemente ponemos mayúsc y encerramos todo entre paréntesis. Lo que es lo mismo acá, hacemos lo mismo. Bueno. La columna nombre debería tener todas sus palabras con el primer carácter con mayúscula y los siguientes con minúscula. Bueno, por suerte están así, aunque no debiera ser esa mi respuesta, pero por suerte tienen la primera letra en mayúscula y las otras en minúscula. Porque si no, bueno, tenemos minúscula. A ver. No. Si no, tengo que sacar la primera letra, ponerla en mayúscula y concatenarla con el resto en minúscula. ¿Profe, no se podría usar nombre propio? Que me parece que lo habíamos visto con el profe Fabián. Tenemos nombre. Ah, sí, nombre propio. Muchas veces. Vamos a poner acá. Nombre propio. Texto. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por hacer. Marca y no, columna no. Ordena esta lista por marca y nombre. Ah, esto ya es el otro. Ordene la lista por marca y nombre. No dice ascendente o descendente, no. Entonces marca. Bueno, hacemos clic en cualquier lugar de la tabla y vamos a datos. Ordenar por marca, le vamos a poner ascendente, AZ, agregamos un nivel, nombre, bueno, le vamos a poner descendente para poner otra cosa, y aceptamos. Entonces tenemos las marcas. A, C, G, ascendente, y dentro de la marca, los nombres. Descendente, primero chupaleta, después chocolate. O sea que eso estaría correcto. Bueno, filtre esta lista de manera que pueda obtener los artículos de una sola marca seleccionada por usted. Artículos de una sola marca. Bueno, artículos de una sola marca. Está bien, hemos puesto muy poquitos artículos. Habría que hacer una lista un poco más larga. Pero bueno, selecciono algo, selecciono esto que tiene dos. Estoy viendo si acá.
No, sí. Estaba viendo si teníamos alguna otra opción. No, estaríamos bien. ¿Qué más? Cantidad de artículos. Cantidad de artículos considerados, fila de totales. Vamos a seleccionar todo como para mirar algo, ya que tenemos cuatro nomás. Clic en la tabla, diseño, fila de totales. Ahí incorporamos la fila de totales y ya automáticamente, bueno, acá nos está colocando la cantidad de artículos que tenemos. En una celda cualquiera fuera de la tabla, calcule también la cantidad de artículos considerados. Bueno, puedo hacer un contar punto sí o una fila. Eso, digamos, no me dice el enunciado con qué herramienta, pero tengo, digamos, varias opciones para hacerla. Cantidad de artículos considerados fuera de la tabla. Podría hacer o un contar simplemente. Si hago un contar, tengo que ir a argumento numérico, sino un contará de estos códigos. 4. Repito, podemos utilizar varias instrucciones al respecto. Filtre la tabla de manera que solo visualice aquellos artículos cuyo stock está por debajo de 10. Stock, ¿a dónde estamos con el stock? Cantidad. Para colocar debajo de 10, filtro de número menor que 10. Aceptar. Bueno, parece que tenemos uno solo. Observe la sintaxis de las fórmulas y establezca diferencias y similitudes entre los incisos G y H, que es justamente la cantidad de artículos considerados si lo calculamos dentro o fuera de la tabla. Voy a sacar esto para que veamos todo. ¿A dónde estaba el...? Ah, el filtro estaba acá en cantidad. Bueno, que hagamos, establezcamos similitudes o diferencias entre una fórmula y otra. Simplemente acá he usado un contará o un contar si lo hiciera sobre celdas numéricas con contenido numérico. Y acá, directamente al estar calculado en la fila de totales, aparece la función subtotales como lo veíamos en los casos anteriores. Bueno. Preguntas hasta acá. Algo que quieran revisar. Vamos a dar solamente entonces una introducción al ejercicio que sigue porque no vamos a alcanzar debido a la hora, pero sí lo vamos armando, digamos, en cuanto a su estructura. Ya con las soluciones de hoy son variadas. Fíjense que ya vamos incorporando todas las herramientas que hemos
utilizado con anterioridad, ya las vamos combinando y utilizando en conjunto. Bien. Vamos a ver el ejercicio que sigue, lo vamos a dejar diseñado al menos. Así en la próxima clase ya lo empiezan a trabajar. En la misma hoja, perdón, en el mismo libro, si no me equivoco, donde dice hoja 2, le vamos a cambiar el nombre, vamos a poner presupuesto. Tienen sin ningún tipo de formato, así después se va resolviendo, cargados los datos para que no lo tengan que cargar. Vamos a ver de qué se trata. Sería este. A continuación se presenta una tabla que refleja la asignación de presupuesto a las diferentes áreas de una administración oficial. Entonces tenemos asignación de presupuesto a las diferentes áreas de una administración oficial. Bueno. Áreas, presupuesto, ejecutado nada. Posteriormente se tienen en cuenta los movimientos de egreso originados por cada gasto. Por ejemplo, tenemos toda la lista de movimientos en donde cada fila tiene una fecha, un concepto, a qué área pertenece ese gasto y el importe correspondiente. Vuelque esta información en dos tablas identificadas con los siguientes nombres. Presupuesto y movimientos respectivamente. Bueno, vamos a ver. Presupuestos y movimientos respectivamente. Entonces, esta le podemos llamar presupuesto. Hacemos un insertar tabla. Y la llamamos presupuesto. Presupuesto. Y la otra. Aceptamos y le vamos a llamar movimientos. Ahí está, presupuesto y movimiento. En teoría, el ejecutado que dice 2006 va a ser la resultante de todos estos movimientos. Bueno, ¿qué nos pide a continuación? Que con la función aleatorio.entre obtengamos los importes correspondientes a cada movimiento. Dichos importes deben estar comprendidos entre 15.000 y 25.000. Entonces, en vez de dejar estos valores que han sido colocados a mano, los vamos a sacar y vamos a colocar aleatorio.entre. Entre 15.000 y 25.000. Y aparecen nuestros valores elegidos aleatoriamente. Bueno, las áreas deben seleccionarse de una lista de validación. O sea, estas áreas deben seleccionarse de una lista de validación. No estarán escritas así como están ahora, sino que
Estas áreas darán origen a una lista de validación para no equivocarnos en lo que se escriba acá. Bueno, pero directamente lo podemos hacer sobre este rango y decir, datos, validación, en vez de permitir cualquier valor, vamos a permitir una lista cuyo origen sean estos nombres. Entonces, una lista que la definimos como ese rango A2 a 6. Bueno, de esa manera, si bien ya están seleccionados, no hace falta que seleccionemos de nuevo, pero ya si tuviéramos que agregar, ¿ven? O hacer algún cambio, ya sabemos que tenemos la lista de validación para no equivocarnos. Fíjense que ante cada cambio, o bien cada vez que presiono la tecla F9, los valores, los importes cambian. ¿Por qué? Porque han salido justamente de una función aleatorio.entry. Incorpore a la primera tabla una columna que indique el presupuesto ejecutado. Resalte las áreas en las que lo ejecutado supere a lo presupuestado. Presione F9. Bueno, hasta ahí vamos a llegar. Vamos a hacer este punto de la incorporación del presupuesto ejecutado, que ya la tenemos. Y resaltar las áreas en las que lo ejecutado supere a lo presupuestado. Bueno, ¿cómo sea acá o qué función les parece que puedo armar para ver cuál es el gasto, cuál es lo ejecutado de economía? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Cómo hacemos para calcular con qué función calcularemos si lo ejecutado supera a lo presupuestado? Por empezar, ¿cómo haríamos a mano la ejecución de economía? A ver, acá tenemos economía. Si lo hiciera con la calculadora, ¿qué hago? Sumo ese valor, 18,412, 16,358 y 18,855, que son los de economía. Fíjense que acá abajo en la suma me dice 53,625. Acción social, lo mismo, busco los que sean acción social, que son estos dos, y eso es lo que iría acá. ¿Qué función sola hacía eso? Automáticamente. El sumar sí. Exactamente, el sumar punto sí. O el conjunto, cualquiera. Sumar punto sí. En este caso tengo un solo criterio, así que puedo usar el sumar.sí. Rango de criterio sería rango de criterios, el criterio sería cada uno de estos. Y el rango suma este otro. Entonces, voy a evaluar en este rango de criterios cada uno de estos criterios y voy a sumar.
Entonces allí tendríamos lo ejecutado. Y lo último que vemos es resalte las áreas en las que lo ejecutado supera a lo presupuestado. O sea, tengo que pintar acá aquellas áreas en las que lo ejecutado supera a lo presupuestado. Como lo que pinto es un rango diferente a lo que pregunto, entonces vamos a formato condicional. Nueva regla, la última opción. Y ahí decimos, si lo ejecutado supera a lo presupuestado, que le voy a sacar el signo pesos a los dos para que vayan hacia abajo. El formato le vamos a poner un relleno bueno, naranja, amarillo, lo que sea, esto. Y acepto. ¿Ven? Entonces ahí tenemos que en las áreas de economía, acción social y justicia se gastó o se ejecutó más de lo que se presupuestó. Como esto es una simulación y cada vez que presionemos F9 los valores cambian, y no nos cambia el formato condicional, no nos cambia el formato condicional, ahí cambio, claro. Por la cantidad de movimientos que tiene esa área, entonces es difícil que se dé la situación, pero ahí tuvimos un caso, ¿ven? Ahora sí. ¿Ven? Depende de los valores, cada vez que presionamos F9, pueden estar coloreando otras áreas que no necesariamente son las mismas. Las predominantes siempre son esas tres, ¿por qué? Porque tenemos tres movimientos de economía, dos de acción social, dos de justicia. En los otros recursos naturales tenemos uno solo. Si incorporo, por ejemplo, otro, ¿ven? Ya también va a ir variando esa situación. Bueno, preguntas para esto. Si no, estaríamos terminando acá porque ya después viene la elaboración de la macro, ya ahí necesitamos tiempo para resolver, o sea, habríamos llegado al punto F inclusive. La clase que viene, entonces, tengan abierto este archivo para continuar con la resolución. ¿Se entendió bien, profe? Bueno, me alegro entonces porque son varios temas juntos. Dejo de compartir. Y detenemos la grabación.